mal. Eso son paral, dice. Mira. Espérate, que eso está buena. ¿Para qué es eso, Inglaterra? Paral. 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 Mira, señores, los nuevos arados de aquí de Miami. Las anclas de los botes. Este es el sueño americano. Este es el sueño americano. Bueno, mira. A ver, para del lado. ¿Qué se parece? Parece un arado, ¿eh? Sí, porque no coge por aquí con arado. ¿Con un ayunta güey? ¿Un ayunta güey? Tú sabes que sí, ¿eh? Que sí es un arado, ¿verdad? Sí, ¿eh? Sí. Sí, eso es para surfear detrás del bote. ¿Viste, mamá? Ya descubriste los arados aquí, ¿eh? Parar en el mar. Vamos. Mira, esos son esos mismos, ¿eh? ¿Ves? En casa lo ves. Ya, ahí está bueno. Mira este. Mira, los mismos que dijimos ahorita, ¿eh? ¿Viste? Y valen $5. ¿Viste que la hace antes? $599. ¿Viste que clase alta tienes? Wow. Increíble. Hay mucho, pero mucho arte aquí. Miren los pelícanos que hay atrás. Hay mucho, pero mucho arte aquí. Mira las mesas, están como con tablas de surf, ¿eh? Para planchar, ¿eh? Para planchar, ¿eh? Para planchar. Si la dueña te oye, si ella te entendiera, te planchaba la cabeza. Qué cosa más linda. No está bueno, mira, eso no es nada. Claro, eso es plástico. Esto no es madera. Ay, pero está lindo, mira, para la casita no sé que está chiquita. ¿Qué casa? Vamos, camina. Para chiquita. Camina, chaletica, si no tenemos ni casa todavía. Aquí nada. Aquí ya puedo. ¿Viste eso, qué bonito? Aquí grabamos un video. No he visto perrería. Ay, me acuerdo. Amor, esto es de barco, no de animalito. Aquí hay barco y hay de todo. Mira eso, mira. Como para hacer fuego, ¿viste? Mira, wow. Pero esto es de metal. ¿Mm? ¿Viste eso? Se pinta. Son bolas, literalmente. ¿Viste eso? Wow, ¿y cómo harán eso, eh? Es de acero. Artista. Pues son buenos artistas, ¿eh? Vamos. ¿Cuál quieres? ¿Esa? ¿Viste eso? No, esta no me la puedo comprar. Esta debe costar... Debe no cuesta. Supuestamente 75. Es que no sé. Dice esta que 70. Me gustaría, si ven, que fuera... No muy grande. Esto está. Ah. ¿Ves? Bueno. Mira, esto más chiquito. No lo he sacado ahora. Bueno, Chanletica, según nos cuentan. Aquí viven las personas. Dice el changletero que nos trajo que aquí hay muchas personas que prácticamente no, que estos botes son sus casas. Créeme, yo viviera ahí encantada. Sobrado, ¿verdad? Seguro. Son barcos inmensos, pensé que eran más chiquitos. Me encanta, me pongo mi sillita ahí en lo que salimos cogiendo aire, entramos. Qué riquera. Son barcos inmensos. Mira este chiquitico.
Ah, sí, mira lo que dice, tienes agua. Mira. Aquí tienes agua, corriente, tienes todo, mira. ¿Todo? Mira el paquito ese, mira. Wow. Bueno, así debe costar eso. Son súper grandes. ¿Qué tú crees? Así debe costar. No tienen su bicicleta. No, dicen que son ya personas que se retiran y prácticamente venden sus casas. Sí, como para vivir. Exacto, aquí ya y lo se que compran ya el bote. Mira, esto es lo que está diciendo. El bote no, porque esto es un barco. Ah, sí, papá, esto está bueno eso. El problema es cuando viene tiempo del ciclón y cuando viene. No, pero aquí siempre están cuidados. Mira este, qué chulo. No, mira, eso está súper lindo. Bueno, vamos para allá. Hello, no, tú puedes entrar hasta ahí normal sin entrar al barco, ¿eh? ¿Viste? Ya vengan para acá que esa es la casa de alguien. Ya me han seguido mirando para adentro. Vengan para acá que esa es la casa de alguien. Está bonito. ¿Viste? Mira las conexiones a la corriente, mira. ¿Ves? Todos ellos están conectados con corriente y agua. ¿Viste? Es como tener un camper, pero en el agua. Bueno, lo que sí tienen que tener siempre presente los que viven ahí, de estar reparando un barco cada cierto tiempo, ¿verdad? No sé, yo de barco no sé nada. Se puede romper. Oxidar, no creo. Sí. ¿Tú crees? He visto barcos oxidados. Sí, pero los que eran de hierro, estos barcos son de fibra de vidrio. Mira. ¿Viste? Mira. Una paella. Un camping gas. Una paella. ¿Viste qué riquera? Aquí sí se vive con tranquilidad. El sueño americano. Este sí es el sueño americano. Wow. Cuando uno se retira, que ya no tiene que pensar en nada. Mira cómo tiene este detalle en madera, mira. Sud by New York. ¿Y allá abajo está uno? ¿Viste eso? Mira cómo tiene arriba donde el piloto. El piloto, mira. Qué lindo hacer. Ese es el sueño americano. Y la mesa tiene los huecos para las varas, ¿viste? Sí, sí, para poner las varas, mira. Para enganchar las varas. Cocina, duerme, pesca. ¿Viste? Qué rico. No, rico esto, que no necesito sentarme, aunque sea bien. Ay, sí, ya me siento tan mal. Seguimos un ratico, chanletero. Este es el sueño americano.
pone chaletica, mira. Tampoco se habla el inglés. Aquí dice, más o menos, como recoja la cacut, la cacimbiri. La cacuti. La cacimbiri del perro. Como, es, como dice, ¿eh? Por favor. Recoja la cacimbiri del perro, ¿eh? Que si no, multingiri por el cabecingiri. Vamos para allá. Vamos a ver si me acabo de comprar la vara, caballero. Que no se vaya con las ganas. Vamos a ver si me acabo de comprar la vara. Es que las que hay... Es una piscina. No es que estén caras, sino es que no traiga cash. ¿Sabes? No... Lástima, pero bueno, vamos a ver si me da, vamos a ver si me logro llevarme un texto no baratito. Sure, 10 miles an hour. There's no muscle there. Yeah, but it goes 90 tons. Yeah. Oops, sorry. Sorry. Hey, Julian. 4-5? Yes, sí, 45. Aquí, ¿ya? ¿45? ¿Listo? ¿Listo? Muchas gracias. ¿Qué van a pescar? No sé, lo que pique. No, que pique, pero mira, bueno. Ven acá. ¿Tienes anzuelito chiquito? Un regalo. ¡Oh, muchas gracias! Eso lo tiras en los muelles y... ¿Siempre se engancha aquí tú? Algo va a enganchar. Gracias. Ey, de nada, gracias a ustedes. Gracias. Un placer. ¿Te acuerdas cuando tú tenías varas en Cuba? ¿Eh? Mira qué lindo está esto. Sí. Para guardarlo de bonito. Bueno, pues vamos, que el chancletero nos está esperando. Y ahora sí, mi chancletero. ¿Te acuerdas cuando tenías varas en Cuba? ¿Viste? Cuando tenía varas en Cuba. Ay, casi se me cae. Cuando tuve varas en Cuba. Bueno, ahora sí, mi chancletero. No, me da razón. Con la vara comprada, ¿eh? Este fue el videito de hoy, espero que les haya gustado. Si te gustó, regálame tu like y suscríbete. Espero que les haya encantado muchísimo. Pasa por TikTok. Ya tenemos TikTok. Ya tenemos TikTok, la chancletica tiene TikTok, ¿cómo que se llama? La chancletica. La chancletica, la chancletica ya tiene TikTok. Y yo tengo Instagram, pasa por nuestro Instagram también, el chancletazo cubano en Instagram. Ahí estamos publicando muchísimas cositas también. Así que nada, se cuidan, ¿eh? Nos fuimos, mi gente. Cuídense un montón, bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, ese like. Ya se critica solo video. Recuerda ese like, ¿eh? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto conocerlo.